Buenas noches, bueno, ya estamos a minutos que sean las 22 horas y se dé inicio a la cuarentena para las 7 comunas de la región metropolitana. Para recordarla, Santiago, Independencia, Providencia, Ñuñoa, Las Condes, Vitacura y Loa Renechea. A contar de las 22 horas y hasta por 7 días se va a iniciar la cuarentena en estas comunas. Como ya señalaba, vamos a realizar algunos controles, especialmente en horario nocturno y posteriormente en el día de mañana ya se van a iniciar aproximadamente en 18 puntos de este perímetro para, ¿no es cierto?, poder resguardar que las personas hagan su cuarentena y fiscalizar los vehículos que se desplacen por estos lugares o las personas que se desplacen por estos lugares puedan contar con el permiso especial que estamos otorgando tanto en comisarías como en la comisaría virtual que nosotros poseemos. ¿Qué sucede con las personas que son de otras comunas y que quieran acceder a este perímetro que está restringido de acceso? Ya, las personas que son de otra comuna no pueden traspasar, ¿no es cierto?, por estas comunas que ya están en cuarentena. Por una sencilla razón, es para tener un ordenamiento. Yo creo que de a poco, con la ayuda de las propias personas, de los ciudadanos, con la responsabilidad social, vamos a ir, ¿no es cierto?, acomodando esta cuarentena y este tránsito de personas y de vehículos, especialmente los que tienen que trasladarse de una comuna a otra y que no estén en esta cuarentena. Les pedimos que no pasen por estas comunas porque van a ser fiscalizados, no pueden pasar porque nos van a traer problemas, digamos, operativos, en el sentido de que podemos creer o no que esa persona efectivamente se va desplazando a distintos puntos que no están en cuarentena. ¿Qué pasa con esos puntos los que se va a hacer esta fiscalización? ¿Cómo es? ¿Se les exige el documento, la licencia de conducir? ¿Cómo es la fiscalización? Sí. Los 18 puntos son ya en rutas o en avenidas importantes. Ustedes tienen que entender que el perímetro que tienen estas 7 comunas son de kilómetros. Por tanto, Carabineros no va a poder estar en todos los cruces, pero sí vamos a mantener 18 puntos donde vamos a estar fiscalizando, y la fiscalización va a ser de conductores, especialmente que deban portar, ¿no es cierto?, su licencia de conducir, su permiso de circulación, pero además este permiso que señala que puedan acceder a estas comunas. Aparte del permiso, ¿no es cierto?, de que puedan portar, que han sido, ¿no es cierto?, entregados por Carabineros, también tienen la excepción, la autorización para servicios, ¿no es cierto?, que tengan, que sean primordiales para que la ciudad pueda seguir funcionando. Vale, es decir, salud, transporte, seguridad, establecimientos que entregan alimentos, los delivery, podrán hacerlo con su tarjeta que le entrega cada empresa. Con esa tarjeta nosotros podemos fiscalizarlo, más su carnet de identidad. General, en vivo con la Televisión Nacional de Chile, preguntarle por el procedimiento que estábamos viendo justamente acá de los Carabineros. No hay contacto con los conductores, se dejan los documentos en el capó del vehículo y también se le pide a ellos que esperen, que estén esperando ahí en la parte trasera del vehículo. ¿Nos puede dar más detalles acerca de aquello? También la diferenciación que tienen que hacer entre una comuna y otra, que está en toque de queda, y otra que está en cuarentena. Así es, bueno, los procedimientos que estamos viendo son algunas experiencias que hemos estado recogiendo, especialmente de Europa, especialmente de España, con todos los agregados que nosotros también tenemos en esos lugares. Y ellos están trabajando, especialmente la Guardia Civil Española, está trabajando este procedimiento. Nosotros también lo estamos adoptando con mascarillas, con guantes y tratando de no tener tanto contacto con las personas. Además, ¿no es cierto?, son controladas a través de la SIM card, que es nuestro sistema. Cada vez que nosotros hacemos un control de identidad, se conecta también con una base de datos que nos entregó, ¿no es cierto?, el Ministerio de Salud, que son las personas que están contagiadas con el coronavirus. ¿Y contempla que se asume personal de salud estas fiscalizaciones? Por supuesto que sí, va a estar personal de salud, también va a estar personal de las Fuerzas Armadas apoyando el trabajo en todos estos 18 cruces que yo le estoy señalando. En ese caso, el procedimiento, porque hemos visto aquí que las personas, cuando cumplen con todo, siguen adelante. En el caso de que haya una persona que está contagiada y que esté circulando, ¿cuál es el procedimiento que van a tener? Bueno, ese procedimiento está contemplado en el artículo 318, 316 del Código Penal. Eso corresponde a la detención.
Ya hay también, ¿no es cierto?, conversaciones con el Ministerio Público, que ha entregado ya instrucciones que van a ser apercibidos bajo el artículo 26. Y posteriormente, en caso que sean que esas personas efectivamente, ¿no es cierto?, están contagiadas, nosotros tenemos que tomar contacto con la autoridad sanitaria para que nos diga que lo vengan a retirar y nos digan si lo van a trasladar a un domicilio o a un hospedaje sanitario que contempla también la autoridad sanitaria. En general, las comunas que ya tienen esta cuarentena total, ¿no se va a necesitar un salvoconducto, digamos, se anula el toque de queda de cierta manera o no? En cierta manera sí, a las 22 horas ya se inicia la cuarentena, por tanto, estas 7 comunas no tienen toque de queda. El resto de las comunas y el resto del país, evidentemente, que inician su toque de queda. Estas comunas, a contar de las 22 horas, inician su cuarentena por 7 días. Muchas gracias. En vivo para Canal 13, le van a hacer una pregunta desde el estudio, por favor. Aló, General Monraz, ¿cómo está? Buenas noches. Ramón, la consulta al general. Sí, buenas noches, General Monraz. ¿Cómo está? Buenas noches, gusto saludarlo, Ramón. General Monraz, desde el punto de vista de la institución, sí, nos escuchamos perfectamente, yo le escucho bien también. ¿Cuánto personal se tiene dispuesto y de qué manera se va rotando y protegiendo también para llevar adelante con efectividad y también con seguridad estos controles? A ver, la mayoría de los controles y en realidad los servicios que nosotros estamos realizando en la parte operativa, vale decir, en las guardias, en la población, es un tercio de cada dotación de las unidades. Vale decir que tenemos gente de reserva a medida que, ¿no es cierto?, los funcionarios se vayan infectando lamentablemente, ¿no es cierto?, con el coronavirus, claro, vamos a tener cierta rotación. Lo mismo sucede con los jefes y con el mando de cada unidad o cada prefectura. General, le escuché allí en el punto de prensa que transmitimos íntegramente y me gustaría una aclaración, o más que una aclaración, en realidad creo que va por el lado de la recomendación para facilitar el trabajo. ¿A qué me refiero? A que en el día de ayer, a esta misma hora, cuando se anunciaban las medidas, yo le preguntaba a la subsecretaria de Prevención del Delito qué pasaba con una persona que vivía fuera de las zonas de exclusión de estas 7 comunas, pero que por un desplazamiento, tal vez por su trabajo, cruzaba aquellas comunas y su destino final era una comuna que no está con esta restricción. Ella decía que, bueno, podía pasar, pero sin que se detuviese en el vehículo y que, por supuesto, no podía bajarse. Le acabo de escuchar a usted señalar que es mejor no pasar por allí, y eso entiendo que más allá de entrar en una situación de si se puede o no se puede hacer, es una cuestión de criterio, porque pueden haber caminos alternativos, aunque la vuelta sea más larga, pues, general. Yo creo que comparto todo lo que dice usted. Esto es de cosa de criterio. Los carabineros en general van a actuar en muchos casos, yo creo que con criterio. No van a tener el permiso, a lo mejor no va a haber un salvoconducto, pero va a haber una situación especial que vamos a tener que resolverla en ese minuto. Lo ideal es que no pasen por estas comunas, porque hay que ser solidario, hay que entender que también el trabajo para nosotros se nos va a complicar, porque tengo que creer que esa persona va en tránsito. Claro, si aquí se trata de la cooperación de todos, porque cuidándonos cada uno, nos cuidamos a todos. Lo otro que quería preguntarle, aprovechando, General Monraz, es, tenemos la pantalla dividida y tenemos imágenes de Angostura también, donde comienzan a funcionar estas aduanas sanitarias. Si pudiese explicarnos también un poco la diferencia con estos otros puntos que son de control de identidad, para que la gente lo tenga claro. Bueno, las aduanas, nosotros vamos a contar con 12 puntos de aduanas sanitarias en toda la región metropolitana. La mayoría están en las rutas que ustedes ya conocen, que son las 5 rutas, las más importantes que ingresan o salen de la región metropolitana, que son las 5 Sur, 5 Norte, la CH57, la 78, la 68 y algunas rutas secundarias que conectan con estas rutas. Por tanto, vamos a tener aproximadamente 12 puntos de esta aduana sanitaria con personal de la autoridad sanitaria que nos van a colaborar y van a hacer la restricción muy similar a lo que se está haciendo en Chillán, que las personas, ¿no es cierto?, que tengan, ¿no es cierto?, a lo mejor alguna fiebre o sean
que las encontremos a través de la SIMCAR, ¿no es cierto?, que están, padecen, ¿no es cierto?, el coronavirus, van a ser detectadas y se va a hacer el procedimiento que corresponde. El procedimiento también en cuanto a lo concreto, a lo que se realiza allí, hemos visto, por ejemplo, este procedimiento donde se mantiene a distancia. ¿Es lo mismo en las aduanas sanitarias también, manteniendo esta distancia prudente, no tocando los documentos en el caso de la autoridad que fiscaliza? Porque eso también lleva a generar un poco un cambio de conducta. Nosotros estamos acostumbrados a pasar el documento, bajar el vidrio, nada más, pero ahora es distinto. Bueno, son muchos los cambios de conducta que estamos viviendo todo el mundo. Este va a ser uno más. Estamos partiendo el día de hoy. Se dieron las instrucciones, se está haciendo la bajada hasta las tenencias, hasta los retenes, para que podamos tener el mismo procedimiento como el que ustedes están viendo a nivel nacional. Muy bien, le queremos agradecer, general, su tiempo también, la disposición para conversar con nosotros. Muchísimas gracias y lo hemos tratado de mostrar en vivo también para de esa manera ayudar a la educación de la población. Y de esa manera también aportar desde nuestro punto de vista a que estos controles también sean más rápidos. Porque si se pueden hacer, general, más rápido, también permiten hacer más fiscalizaciones y ser más eficientes, ¿no es verdad? Así es, así es. Mañana vamos a tener una gran congestión, diría, en muchos puntos, porque vamos a estar partiendo y eso hay que entenderlo, hay que ser súper generosos todos nosotros y poder eliminar este virus, ¿no es cierto?, lo más rápido posible de este país. General, una última cosa antes de despedirlo, agradeciéndole su tiempo, una última cosa. Para las personas que transitan fuera de la región metropolitana, ¿ya?, y que tienen que tener y que tienen alguna emergencia eventualmente porque quieren desplazarse fuera de la región metropolitana, ¿qué rige en ese caso? Estamos hablando de, no sé, son cosas que uno le pregunta y que se pueden ser habituales, que tiene una persona que se enfermó en otro punto que no es de la zona de exclusión y tiene que salir de una región a la otra. ¿Qué pasa ahí? También existen los permisos, que duran 24 horas o algunos se pueden extender mucho más, que sean por enfermedad, por fallecimiento, eso están todos en nuestra página. Si no lo están, tienen que acercarse a una comisaría de su sector o alguna tenencia carretera, depende de dónde se esté desplazando, tenencia, retén, lo que sea, y exponer su problema. Tiene que ser caso a caso para ir poder viendo qué autorización y qué cantidad de días se puede dar. Ahora sí, muchísimas gracias por su tiempo, general. Buenas noches.